un clima agradable en este magnífico Parque de los Príncipes. En esta cabina, Fernando Palomo, al lado del histórico Mario Alberto Kempes. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Dejan solo! Lo hace bien para tapar el centro. Es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol. Ha estado muy bien la defensa. Di María buscando quien encuentre su pelota. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. La verdad que son muchos los que defienden y lo hacen muy bien. Edinson Cavani. Mbappé. Verratti. Estos son los 11 del Paris Saint-Germain. ¡Gran ocasión de París, papá! ¡Impresionante cómo llegó a picar el balón! Y lo que pasa, Mario, el arquero fuera de su puesto, ¿qué quieres que haga? Y levantó la cabeza el jugador y no tuvo más que pegarle bien. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Verratti. Mbappé. Se le atragantó el balón al Paris Saint-Germain. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? ¿Y qué tal si clava un zapatazo desde ahí y lo mete? Esto apenas comienza y ya le muestran amarilla. Para que después digan que los árbitros no sacan enseguida las tarjetas. Fernando, ¿no estás oliendo a gol en esta jugada? Balón a la bolsita del arquero. Edinson Cavani. No puede mantener el balón el PSG. Joe Gómez. Sirden Satsiri. Alex Oxlade-Chamberlain. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Bobby Firmino. Oxlade-Chamberlain. Fácil recuperación del balón. Esto puede terminar en gol. Salah. Este arquero es una muralla. La pelota se aleja. Siguen a uno de ventaja porque el fallo fue tremendo. Neymar. Están dejando libre el camino a Neymar. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Ángel Di María. Angelito Di María. Idrissa Gueye. Miren cómo se juntan al albañiles levantando paredes. La bocha que vuelve. Verratti. Ojito en Neymar. ¡Gran pelota! Quiso anticipar el pase. Se encontró adelantado. Perdió el balón el Liverpool. Di María. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. Va buscando el empate. Y con estos disparos pretenden hacerle daño. Sirden Satsiri. Trent Alexander-Arnold. Esta puede ser buena. Esa pelota es buena, cuidado. Neymar. Ahí tiene una buena oportunidad de contra. Angelito Di María. Salió y va para Neymar. ¿Y esa pelota para quién va? ¿Me explican, por favor?
Sirden Satsiri. Firmino. Mane. Oxley Chamberlain. Esta le queda a Mané. Gigantesco lo de este portero. Mete el puño el arquero. Buena pelota para afuera. Edinson Cavani. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Alex Oxlade-Chamberlain. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. El Paris Saint-Germain se ha adueñado de la pelota, del partido y de todo lo que conlleva. Es increíble lo que estamos viendo, Fernando, ¿eh? El control de la pelota es todo de este equipo y sin embargo... ¡Se viene el remate! ¡Nuevamente el arquero ha estado excepcional! El córner lo juegan en corto. Robertson. Trent Alexander-Arnold. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Este equipo que no pudo concretar nada en el contragolpe. ¡Vaya jugada que ha hecho Cavani! ¡Directo al compañero! Si va derecho al arco, merece roja. Esa va a ser tarjeta roja. No me sorprende, último hombre. Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. Acá está claro, la intención era jugar la pelota, pero había un rival de por medio. Ahí no creo que vaya a tirar el centro, ¿eh? Buscará el arco a ver si consigue el empate. ¡Está el remate! Y no pudo ser a pelota parada. Si vamos a juzgar la intención, perfecta. La precisión, desastrosa. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Este resultado a mí me deja muy sorprendido. La diferencia en realidad no es tan amplia, pero eso igual no quita la derrota. ¡Sala! ¡Gol! La ventaja de los goles que andaba buscando. Por eso lo habían dejado solo. Pelota en profundidad, la velocidad del jugador y encima termina en gol. Y por ahora el marcador está 2-0. Edinson Cavani. Buena pelota regalada. Cavani. De nuevo el control con Cavani. Di María. Se acerca el primer poste. Enorme lo de Alisson. Ojo ahí. Firmino. Sala. Perdió el balón el Liverpool. Vaya jugada que ha hecho Cavani. Directo al compañero. Puede llegar al descuento. ¡Bravo! La pelota sigue. Vámonos a la primera parte a descansar más. El partido está 2-0. A Mohamed Salah le está saliendo un partido redondito. Es que cada pelota que entregó fue buena, con una velocidad brillante, con un atino formidable. Está claro que tanto va el cántaro a la fuente que al... Empieza el segundo tiempo y nos ponemos las pilas que se viene Liverpool a mantener su ventaja. Firmino. Sirden Satsiri. ¡Gran pase! ¡Puede ser! Ahí los acaban de frenar. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner. El último en tocarlo fue un defensor. El córner que llega al área. ¡Ojo arquero que se viene! ¡Ay, ay!
córner al corazón de la pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. Ahí está, levanta la bocha. Fabinho. Mané. Esto entró. Un gol memorable, Mario, de volea espectacular. Si poco hizo y nada hace, con esto ya le sobra. Se alejan cada vez más, 3-0 de momento. Angelito Di María. Uy, cómo le entró. Se la tuvo que jugar, ¿qué de qué haga? Se va lejos la pelota, pero qué buen intento. La verdad que la posición del cuerpo era fenomenal. Pero esa pelota de volea se fue muy arriba. Sala. Ojo que cometió la falta y está molestado. ¡Brillante como picó la pelota! Y lo que pasa, el arquero fuera de puesto. Ay, que sabe, sabe. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Trent Alexander-Arnold. Virgil van Dijk. Es un artista con la pelota. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Para darle vuelta al resultado, tienen que tener... ¡Vaya jugada que ha hecho Cavani! ¡Directo, compañero! Esa pelota parecía llevar peligro. Alex Oxlade-Chamberlain. Sala. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Esta le queda a Mané! Pelota en juego, pero la tapó Keylor. Bernat. Ahí se viene, lo va a tener. Tiempo y espacio para meter el balón. Di María. ¡Gol! Ahí está el árbitro asistente levantando la bandera. Las ganas que tenían de gritarlo, pero no. La próxima. Ángel Di María. Ojito, es Neymar quien la lleva. Y le pega con un tubo. Fue mal al piso. Si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Esa amarilla es para que calme los nervios. Ya les echaron a uno. Y bueno, está calentito el partido y también los jugadores. ¡Le pega ahora! ¡Qué bien le pegó, Marita! Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiese sido espectacular. Idrissa Gueye. Ángel Di María. Es Di María que se mete por la banda. Edinson Cavani. Di María. Pelota que vuelve a Cavani. Si va a tener una para meter un centro, que sirva es esta, señor. ¿Puede llegar al descuento? ¡Gol! ¿Tendrán tiempo para empatarlo? Quiero que...
que si lo siguen intentando, puede que consigan el empate. Participa el arquero, brillante en lo primero, pero después no tenía nada más que hacer. No tenía salvación posible, había hecho todo lo posible para detener el primer disparo, pero el segundo ya fue imposible. Firmino. Ahí se viene y si se anima lo clava. Esta le queda a Mané. Ha jugado el partido soñado. Hat-trick memorable. Está 4 a 2 y les aseguro que veremos más. Y ahí le llega la ayuda. Cavani para recortarlo a uno. Formidable el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. Interceptando el pase. Llega bien para sofocar el momento. Bernat. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Mbappé. Ojo con este pase y ahora. Idriss Akyüze. Ahí la lleva Neymar. ¡Gol! Pasa el tiempo, pero ahora la diferencia es menor, Marito. No sé si el rival aguantará el resultado o se logrará la hazaña. Tantos goles que se me está escapando el marcador. Lleve la cuenta, por favor, en casa. Marito, este equipo da evidencias de ser un conjunto golpeado, aunque sea por la mínima. Eso es lo que están mostrando en este segundo tiempo. El Paris Saint-Germain no tiene que pensar que falta pocos minutos para que termine el partido. Hay un solo gol de diferencia. ¿Por qué no lo pueden empatar? 6 minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. Buena intercepción. Una entrada efectiva. A la pelota larga y parece que va a llegar. ¡Muy cerca! ¡Papa el arquero, Mario! Una tajada que vale oro. Los minutos que quedan para el final son muy poquitos y el arquero la figura. Tarjeta amarilla. Me sorprende, yo creía que lo mandaba a la ducha, ¿eh? Era el último hombre. Así de... Irresponsable en esa barrida, le ha dado con todo al contrario. Acá está claro, la intención era jugar la pelota, pero había un rival de por medio. Ojo que se vienen cambios en los dos equipos. Tiro de esquina al centro del área. Una jugada de ataque interrumpida. Atento que se viene la contra.
Ya solo 3 minutos le están quedando al partido. Este equipo está contando con el apoyo de su público para empatar. Aún les queda tiempo. Está claro que el calor del público no siempre ayuda a empatar los partidos, pero lo están intentando. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. Neymar. ¿Será que esto termine en un milagro para el Paris Saint-Germain? Di María. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Trent Alexander-Arnold. Oxlade-Chamberlain. Firmino. Fácil recuperación del balón. Ya le está viendo. Se viene una oportunidad. Esto es falta y lo que se viene a continuación, señoras y señores, es un tiro libre. Marito deja la pierna estirada. Hay contacto, a mí me parece claro. Hay falta acá. Un disparo muy lejano. Ahí está el arquero quedándose con este tiro libre. Esto ya estuvo, se acabó, dice el árbitro.